son trancas y barrancas. ¡Hola! ¡Hola, Dios mío! ¡Por favor! ¡Smiley! ¿Qué pasa? ¿Que te emocionas o qué? Me emociona muchísimo cuando viene Miley. ¡Aquí, hombre! Ay, bueno, qué fuerte que te hayas hecho mayor, ¿sabes? Porque yo también me he hecho bastante mayor, no sé si lo sabéis. ¿Lo has notado? Sí, sí. Bueno, yo ya no uso pañales por las noches. Ya ahora no, ahora uso compresas de Concha Velasco. Bueno, sí, me he hecho mucho más mayor. Bueno, Miley, oye, que te quería comentar una cosa. Te hemos preparado una pieza porque, claro, tú te llamabas Hannah Montana, pero la gente no sabe, es que tampoco te llamas Miley Cyrus, te llamas Destiny Hope Cyrus. Ah, vaya. Ah, vaya. Sí. Que es casi más artístico que tu nombre real. Mis padres me querían poner Destiny, pero sonreí mucho desde el momento en que nací, así que cuando tuve ya un año, pues todo el mundo me llamaba Miley, porque sonreía. Y la gente se confundía, porque en el cole me llamaban Destiny y no sabía, ¿me estarán hablando a mí? Y por eso cambié el nombre. Sí, señor. Pues nada, como tenías tanto lío con los nombres, te vamos a someter a la terrible sección de... What's your name? Pablito el de la guitarrita, ole, ole, ole. A ver, idiotas, lo hacemos en un instante, queda lo mejor del programa, no os perdáis. Viene Luis Piedrahita, uno lo explica y el otro no, y vamos a retar a Miley Cyrus a algo que podéis hacer en casa y hacer el reto a la vez que Miley. Solo necesitáis una moneda y agua. Vais a alucinar. En un momentito, no os lo perdáis. Hasta ahora mismo. Hoy está con nosotros en el hormiguero Miley Cyrus. El nuevo disco todavía no ha salido a la venta. Sale el mes que viene, 22 de junio. Bueno, no se puede domesticar. Bueno, oye, ¿teníais algo para recopilamos, ella? Recopilamos, incluso sí. Yo creo que pondremos la careta bueno, de la muy sección. Bien, muy bien, venga, bien. Vamos allá. Sí, no, pues, la sección se llama What's Your Name... What's your name? Pablito, el de la guitarrita. Ole, ole, ole. Porque estábamos hablando de que Miley Cyrus en realidad se llama Destiny Hope Cyrus. Y de ahí viene el juego. Sí, entonces, lo que vamos a hacer es darte un nombre que al principio no te va a sonar, pero que en realidad es el nombre real de algún famoso, ¿vale? Ver, vale. Entonces, tienes que adivinar cuál es, ¿vale? Venga, empieza. Empezamos con Demetria Guinness. Mira, Demetria Guinness... ¿Quién es realmente Demetria Guinness? A, la que escribió el libro de los Guinness, de los records. B, Demi Lovato, la hija de Lobezno y amiga tuya. C, Demi Moore, la mujer que ya no puede dormir boca abajo. Demi Moore. ¡Correcto! ¡Sí, señor! Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Vaya, que ha pegado esta chica, ¿eh? Bueno, a ver si adivinas este. Me ha dudado. Siguiente. A ver si adivinas este. El nombre es Chang Kong-san. ¿Vale? ¿Quién es Chang Kong-san? A, Sin Chan. B, Chan Tata Chan. Oh, yeah. C, Jackie Chan. D, Pacharan. E, Miguel Chan, también llamado Chan Miguel, gran cerveza. Jackie Chan. ¡Jackie Chan! ¡Sí, sí, señor! Creo que se lo sabe todos. ¡Uno más! Sí, señor. A ver, el siguiente es Brian Hugh Warner. ¿Quién es? A ver. Brian Adams, el hermano secreto de Ryan Adams. B, Marilyn Manson, la única persona que ve en blanco y negro porque tiene un ojo nublado. C, Hugh Jackman, el padre de Demi Lovato. Pues... ¿Marilyn? ¡Correcto! ¡Sí! ¡Toma! ¡Marilyn Manson! Da igual, no podéis competir con ella. Muchas gracias. Miley, vente conmigo porque quiero presentarte a un hombre que hace algo especial para nosotros. Es un gran mago. Uno de los trucos lo explica y el otro no. Estupendo. Se llama Luis Piedrahita. ¡Yeah! ¡Hola! ¡Hello! Miley. ¡Hola! ¡Hola! Muchas gracias. Ponte aquí, ponte por aquí. Bueno, hoy, jóvenes gaznápiros, vamos a preparar algo para que os sorprendáis y se os tense hasta el paladar. Es una magia, Miley, que tú luego vas a poder hacer a tus amigos, a tus compañeros, a quien quieras. Una magia muy curiosa. Vamos a utilizar para ello una tableta de chocolate y la vamos a envolver en papel albal. Claramente, papel de plata. Ahí, perfectamente. Ok. Ok, ¿eh? Ponemos aquí encima de esta copa. Luego lo podréis hacer vosotros en casa si lo ensayáis, si sois buenos, si lo preparáis. Ahí encima. Claramente. Ahí está. Y una monedita de 2 euros. Mira qué monedas tan feas tenemos aquí. Pero la metemos aquí dentro y apretamos. Chan, 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 chan. Vamos a poner un poquito más hacia aquí para que lo veáis bien. Ahí está. Y hacemos chan, 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 crack. Parece que atraviesa un poco. Damos un golpecillo. ¿Eh? ¡Wow! Ah,
material. Voy a abrir y enseñar que está perfecto. ¡Qué demonios! ¡Vaya! ¡Pero qué demonios! Esto, Miley, es una cosa muy sencilla para que cualquier persona en su casa que tenga la capacidad necesaria y suficiente lo pueda hacer. Para ello necesitamos una monedilla de 2 euros, una copa y una tableta de chocolate. Además, 2 palillos que, fíjate, ¿dónde los colocamos? Muy sencillos. Simplemente tenemos el chocolate envuelto en el papel albal. Lo colocamos aquí arriba y al colocarlo es muy importante que tiréis. ¡Tac! De modo que ya queda abierto. Mira, ¿los puede ver la cámara? Ahí se ve perfectamente abierto. Cerramos. Dios, colocamos. ¡Qué trampa! Mancha, me veo trampa. Taca, y ahora al levantar apretamos y lo enseñamos. Sí, cerrado. Sí, señor. Y esto. Sí, señor. Como patrón, que manda el chocolate en el papel albal. Está bien. Sí, Luis, pero esto, creo que lo puedes mejorar. ¿Se lo quieren llevar? Sí. Esto, lleváoslo por aquí. Necesitamos, ahora quiero enseñaros, Miley, algo muy íntimo, muy... Para eso vamos a traer, por favor, unas sillitas. Miley, por favor. Nos sentamos, Miley. Vamos a... Yo sé que Miley esto lo valora mucho. Okay, espérate. Sí, claro. Otro caballero. Entonces, mira, esto quiero que lo veáis con todos los ojos de vuestro cuerpo, excepto uno. Mirad. Yo nací en una casa muy pequeñita, 40 metros cuadrados mal contados. Tan mal contados que no eran 40, eran 4. Y no eran metros, eran centímetros. Y no eran cuadrados, eran redondos. ¿Eran estos 4 centímetros redondos? Lo vamos a hacer con monedas. Puede que seas la persona más idiota que conoces. Seguramente. Y eso que conoces a muchos, ¿eh? Estas 4 monedas son americanas para que, Miley, te sientas como en tu propia casa. El otro día se lo hicimos a Jimmy Colum con las mismas para que se sintiera también como en tu propia casa y estuvo encantado. Entonces, fíjate, qué curioso lo que vamos a hacer. 4 monedas, ¿eh? Un vasito. Atentos. Ahí va. Impresionante, ¿no? Porque estas no han pasado, estas se han quedado sin pasar. La que ha pasado ha sido esta. Yo voy a intentar repetirlo aquí delante para que lo veas claramente. Una ha pasado, esta de aquí, okay. Aquí, y estas 3 todavía. Fíjate. Repetimos, ahí va. Desde el aire. Pero es que estamos a 20 centímetros, Luis Piedrahíta. Sí, señor. Vamos. Mira, estas 2 todavía no han pasado. Esta de aquí, vamos a repetirla, a ver si sale. Es más difícil, esta siempre es... Cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil, claro. A ver si sale. ¿Cómo se hace esto? Te estarás preguntando tú con tu mente inquieta y con ganas de saber cosas. Mira, metemos aquí dentro. Se hace mucho gracias al sonido de las monedas. Más o menos, a lo mejor lo habías deducido, ¿no? Sí, más o menos. Ha puesto cara de que lo había deducido. Yo hago ruido con las monedas y puedo escuchar cómo va. ¿Qué pasa? Si no hago ruido, no lo hace. Mira. No pasa la moneda. Y si no pasa la moneda, pues no... ¿Entiendes? Es muy importante el ruido. El ruido que hagamos. A ver. Claro, yo puedo hacer el ruido en vez de con las monedas, con el vaso. Entonces pasa algo mucho más especial, que es todo lo contrario. Mira. A ver. 1, 2 y... ¡Ahí va! ¡Vaya! Es algo sorprendente. Y esto, Miley, esto, Pablo, esto es inexplicable y esto no se explica. ¡Vete! ¡Adiós! Muchas gracias. No le aguanto. Bueno, sabes que hay un hombre que está muy loco, que ya conoces. Bueno, gracias. Vamos a romperlo bien.